Hoy estamos reunidos en el Cuerpo Policía Montada, que nos cedió sus instalaciones, para presentar al periodismo y a la comunidad en general un trabajo realizado por la superintendencia y mi cargo, más precisamente por el Departamento de Investigaciones Especiales. 10 meses de investigación, 12 detenidos, para hacer nuestro aporte de granito de arena a la lucha contra el crimen organizado, en esta oportunidad al narcotráfico. Rosario es un tema que debe ser la mirada de todo policía. Es un desafío que tenemos como ciudadanos y como argentinos. Y la Superintendencia de Investigaciones lo entendió, armó un equipo específico y junto a las autoridades de Justicia Federal de Rosario y a la Fiscalía de pertinente, nos pusimos a trabajar sobre la extracción de información en esta oportunidad de un detenido que lo habría apresado la Superintendencia de Drogas Peligrosas, analizar la información que se extrajo de ese celular para poder desbaratar a toda una organización criminal que asolaba en el barrio Banana de Rosario y que fue desarticulado y puesto a disposición de la justicia, la cabeza, los financistas, la parte logística, y se secuestró en esta oportunidad gran cantidad de bienes porque fuimos sobre sus activos. Pero es necesidad de los investigadores de la Superintendencia de Investigaciones ir sobre la pata logística, ir sobre el financiamiento para poder desmembrar de una vez y para siempre de un barrio determinado.